Muy buenas tardes a todos chicos, soy Traxxumset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Vamos a cubrir hoy dos diarios de desarrollo de Crusader Kings 3 del nuevo DLC. La primera expansión, el primer DLC de este año, que se llama Legends of the Dead. Que bueno, había bastantes dudas sobre cuál iba a ser el contenido en concreto que iba a cubrir el DLC. Muchos incluso pensando que iba a ser The Reapers Due 2. En cierta parte vuelve contenido de The Reapers Due, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, creo que el DLC va a tener como suficientes novedades como para justificar el precio de 20 euros, ¿vale? Que va a ser el precio definitivo. Y vamos a comentar un poquito por encima cuáles son los añadidos, básicamente. La introducción, como indica el título, de la muerte, ¿no? En forma de plagas, de pestes. Y las leyendas, básicamente un poco la mecánica que se introduce con este parche, con este contenido. Es la idea de que hay algo en un condado, en una baronía que se va a ir extendiendo. Ya sea una leyenda, un mito, una historia, o ya sea una plaga, ¿no? Se va a ir extendiendo por los distintos condados. Cada uno va a tener sus propias mecánicas y es suficientemente variado. Y en general es un DLC que va a sumar contenido en general al juego, ¿vale? No es que sea como contenido que, digáis, se añade a una región en concreto, ¿no? Sino que juegues donde juegues, vas a tener algo nuevo con lo que interactuar, lo cual es algo que en general estoy bastante contento. Es más, insistiendo con la idea de cierta dificultad que le hacía falta al juego con la inclusión de mecánicas nuevas, como por ejemplo la de legitimidad, de la que vamos a hablar ahora, ¿vale? Bueno, pues básicamente van a asolar distintas plagas del mundo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un evento de cómo se va extendiendo con este icono de la rata. Una enfermedad en el condado de Eu, y vemos aquí cómo se representa en el mapa la presencia de esta enfermedad, y aquí también cómo han actualizado los gráficos en 3D para que las enfermedades cubran el cuerpo completo, ¿vale? Que esto es algo que tampoco pasaba. También se han introducido la idea de edificios legendarios con las leyendas cuando alcancen un grado muy alto. Ahora hablaremos de ello más tranquilamente. La idea es que vas a poder realizar o construir edificios legendarios. Aunque aquí en este caso estamos viendo cómo se expande una leyenda sobre Galicia, que es la custodia del santo sitio. Y estamos viendo, pues, es un edificio especial, un edificio construido legendario para conmemorar la leyenda de un héroe. Artefactos nuevos, etcétera, ¿no? Este fue el diario de desarrollo de la semana pasada. No lo subí, chicos, porque ya veis, súper corto. Pero bueno, vamos a ver ahora el que ha salido hoy, que es bastante más interesante. Porque ya nos detalla en profundidad las leyendas y la nueva mecánica de legitimidad, ¿vale? Básicamente, las leyendas lo que intentan cubrir es un poco esa mecánica que ha estado presente en algunos juegos, como el Imperator Romeo, el Crusader Kings 2, de los legados dinásticos, aunque salvando varias diferencias, en el sentido de que es algo mucho más que cubre mucho más que los legados dinásticos, aunque los legados dinásticos en cierta medida vienen fusionados con esta nueva mecánica. Y bueno, básicamente las leyendas van a tener tipos y un nivel de calidad. Los tipos es básicamente cómo de distinta es la leyenda, ¿no? Hay tres tipos de leyenda, si no me equivoco. Bueno, vamos a hablar de los tipos primeros. Pueden ser una leyenda famosa, una leyenda ilustre o una leyenda mítica, que sería el nivel más alto. Cuanto mayor calidad tenga la leyenda, pues más potentes van a ser sus efectos. Lo cual, obviamente, trae de la mano, pues, que se va a crear cierto tanto con esta mecánica como con la legitimidad, se va a animar un poquito a ese efecto de snowball que ya hay presente en el juego, de que cuanto más tocho estás, más cosas puedes pagar, más tocho vas, más cosas puedes pagar, etcétera, etcétera. Se hace una bola de nieve que está muy presente en Crusader Kings 3, que creo que se va a grabar con este DLC. Pero bueno, ya iremos viendo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una leyenda que si conseguimos crearla, si conseguimos completarla, tenemos un mantenimiento, lo cual, pues como digo, tiene un coste monetario y un coste de creación, que el coste de creación, por lo visto, va a ser bastante caro en general. Dicen que va a ser más barato extender una leyenda, si puedes hacerlo, que crearla, ¿vale? En este sentido, pues, con una recompensa de una leyenda famosa podríamos ganar acceso a la construcción de un palacio legendario una vez hayamos limpiado suficiente espacio para hacer este edificio. Y por
Y también conseguiríamos reclamaciones sobre un título sobre el reino de Bohemia, lo cual está bien, no es como que si esta leyenda te pertenece, pues siempre vas a tener la legitimidad del reino de Bohemia, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a nivel mítico, pues esto sería una cosa como mucho más loca, tendríamos reclamación sobre el Sacro Imperio Romano, podemos construir el Palacio Legendario, etcétera, etcétera, ¿no? Van siendo como cosas más potentes. Los distintos tipos van a ser una leyenda heroica, una leyenda santa, una leyenda legitimizadora. Como hemos visto, esta del Sacro Imperio Romano y del Reino de Bohemia, pues sería una leyenda legitimizadora, ¿no? Porque te da acceso a esas reclamaciones permanentes. En el caso de una leyenda heroica, pues por ejemplo, sería la idea de que tú abandones tu territorio, como estamos viendo con esta decisión, y te lances a la conquista de un reino a lo loco, ¿no? Hacerte con un título. En este sentido, pues nos dicen que son leyendas pues más temáticamente relacionadas con acciones heroicas, como lanzar una aventura legendaria o conseguir la sumisión de un gobernante local. Las santas están más centradas en torno a la piedad y están inspiradas en las hagiografías, que son las biografías de los santos medievales, especialmente en la leyenda dorada, permitiendo a los protagonistas incluso ganar el rasgo de santo. Entonces llegan las santificaciones al Crusader Kings 3, pero no estilo católico como esperábamos, con una actividad nueva, que se beatificase, etc., ¿no? Aquí estamos viendo los nuevos legados dinásticos, que son el linaje heroico, por un lado, y el de legitimidad por otro, ¿vale? Y nos revelan el tercero, que es el de leyenda dorada, que nos permitiría ganar ese rasgo de santo una vez completemos una leyenda mítica sagrada, ¿vale? Que, como digo, es una leyenda de carácter sagrado al máximo nivel. Legitimizar leyendas nos va a dar el doble legitimidad. En fin, quiero hablar un poco de la legitimidad, creo que nos hablan un poco de ella más adelante, pero por legitimidad no os tenéis que imaginar una mecánica estilo HOI 4 o estilo EU4, sino que la legitimidad en Crusader Kings 3 lo que va a representar un poco es esa idea de la percepción que tiene un gobernante, perdón, el pueblo sobre el gobernante, en un sentido muy medieval. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, en la Edad Media, el pueblo, si había una enfermedad, podía culpar al gobernante de ello, ¿no? Entonces, si por ejemplo estalla un brote de peste en uno de tus condados, puede que pierdas legitimidad porque el pueblo te lo achaque. Pensad que estaba muy vinculada la monarquía y la divinidad. O sea, el monarca era un poco la figura de Dios en la tierra durante la Edad Media, ¿no? Entonces, tenemos que imaginárnoslo desde ese punto de vista un poco a la hora de interactuar con esta mecánica, ¿no? Vamos a tener leyendas presentes ya en el juego una vez iniciemos la partida en algunos sitios. Por ejemplo, esta de los herederos de Carlomagno, pues obviamente va a estar presente en las familias francesas. Y vamos a tener, por ejemplo, el de Legado 1, que estaría presente para aquellas culturas nómadas que reclamen que son descendientes de Atila. Como vemos, tiene un coste de mantenimiento, un coste de creación, eso ya lo hemos visto un poco. El tema es que va a haber presente en el juego una nueva mecánica también relacionada con las leyendas, que son las semillas de leyenda. Estas semillas de leyenda son distintos. Bueno, básicamente es como que existe en el mapa. Básicamente existe en el mapa, en algún lugar en concreto, ¿vale? Una leyenda. Una leyenda que no está activa. Eso es una semilla de leyenda. Entonces, tú para activar esa leyenda vas a tener que cumplir una serie de requisitos. No sé si lo especifican aquí, pero imaginaos cosas, rollo, haceros con un condado, hablar una lengua en concreto, que tu gobernante tenga cierto prestigio, etc. Entonces, si tenemos eso y de acceso a una semilla, pues podemos activar una leyenda que no esté activa. Obviamente podemos crear nuestras propias leyendas también, ¿vale? No os alarméis por esto, pero básicamente lo que quiero que os hagáis idea un poco con esas semillas de leyenda es esa idea de unas leyendas que no están activas y que cumpliendo ciertos requisitos podemos activarlas y darles uso, ¿no? Bueno, hay nuevos puestos, por ejemplo el crónico de la corte, el cronista de la corte, mejor dicho, pues sería ese puesto de la corte que te va a ayudar a que tu leyenda se expanda por el territorio. Cuanto más se expanda por el territorio, incluso en reinos que no te pertenezcan, pues se va a reforzar esa leyenda, ¿no? Que
Por ejemplo, pues puede hacer que tengan todos una mejor imagen de ti, que tengan terror, que tu dinastía gane pues mucha más legitimidad, es que ya me lío con tantos conceptos, que tu dinastía gane pues mucho más poder dinástico, ¿no? Por ejemplo, el hecho de subsanar el cisma de la Iglesia Católica y Ortodoxa, pues nos daría acceso a una leyenda, a una semilla de de leyenda sagrada, ¿no? Que sería, pues, eso, la posibilidad de crear una nueva leyenda que representase el hecho de que tu dinastía, uno de los personajes de tu dinastía, pues ha enmendado el cisma. Y bueno, pues da lugar a ese contenido o a esa posibilidad de tener como una leyenda especial heredera un poco de esto, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos beneficios de nuestras leyendas. Aquí hablo un poco también, por ejemplo, de ese efecto de bola de nieve. Fijaros que por promover una leyenda, pues los miembros de tu dinastía pueden ganar más poder administrativo y más renombre, que era un poco a lo que me refería antes. El músico de la corte va también a... Bueno, va a haber nuevos eventos relacionados con todo esto. Vale, pero el músico de la corte, pues también vais a ver aquí que también va a aportar posibilidad de que se expanda la leyenda. Y aparte tiene nuevas tareas, ¿vale? En general ya veréis que con el nuevo DLC varios puestos de la corte tienen acceso a distintas tareas al estilo de los consejeros clásicos del Crusader Kings 3. Que no sé si nos las revelan. Dice que hay nuevas posiciones de las tareas de la corte para hacer que tus músicos y poetas canten tu leyenda, para que ésta se expanda con mayor facilidad dentro de tu reino. O puedes intentar que convenzan a distintas personas más allá de tu territorio, ¿no? O sea, que es un poco, pues nos revelan aquí ya que va a haber cuáles van a ser dos de estas leyendas, ¿no? Que se expanda más por tu territorio o que intentes, pues, ganar forofos por allí fuera, ¿no? Bueno, dicen que con nuestras leyendas vamos a poder crear artefactos especiales, celebrar una fiesta en honor de estas leyendas o simplemente conseguir beneficios de control, ya que muchos se pensaban que somos héroes. Aquí nos hablan un poco de la mecánica de legitimidad, chicos. No os quiero rayar mucho con la mecánica de legitimidad. Básicamente pensad eso, que en función de las acciones que hagamos, en función de cómo heredemos nuestro reino, por ejemplo, no va a ser lo mismo que herede el reino tu primogénito que herede el reino tu sobrino tercero por parte de tu tía. No va a ser exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tener una legitimidad inicial con nuestros gobernantes en función de cómo llegan al trono. Vamos a tener también una legitimidad esperada, exactamente igual que como tenemos un nivel de la corte esperado por parte de nuestros súbditos, pues va a haber una legitimidad esperada. Esto va a variar, por ejemplo, en función de la era en la que estemos, de cómo de grande sea nuestro territorio. Va a variar también, teniendo en cuenta cosas como cuánto tiempo lleva nuestra familia gobernando sobre otras familias. Va a haber un montón de elementos, pues, que hagan que esto varíe. ¿Y en qué afecta la legitimidad, no? Pues la legitimidad, como estáis viendo aquí, cuando está al mínimo, nos fastidia un montón, hace que el pueblo esté más enfadado, tengamos más facciones, no nos quieran aceptar la vasallización, la alianza, etc. Y cuando está al máximo, pues básicamente todo lo contrario. Estás absolutamente loco, te van a aparecer menos facciones, te van a aceptar prácticamente todo, etc., ¿no? Entonces, como digo, lo que más me está asustando de este DLC, chicos, insisto, es que son muchos elementos, estilo Crusader Kings 3, de si lo tienes todo maxeado, si vas bien de oro, vas a ir todavía más volando de lo que ya ibas previamente en el CK3. Y en cambio, si estás muy fastidiado, en el sentido de que acabas de subir al trono, tienes guerras civiles, estás en una época de inestabilidad, vas a estar todavía más fastidiado, al menos sobre el papel, ¿no? Entonces, es algo que me está echando un poco para atrás de este DLC, la verdad. Obviamente, tengo que jugarlo, ¿no? Para dar mi opinión, ¿no? Con algún tipo de respaldo, ¿no? Pero bueno, que la idea es un poco esa, ¿no? Que me da la sensación de que el snowball que ya hacíamos en el CK3 pues se va a aumentar todavía más, lo cual me parece bastante sobrado, ¿no? Bueno, nos dice aquí cosillas como que el rasgo de Sayid, por ejemplo, va a aumentar tu... va a hacer que cuando subas al trono tengas más legitimidad inicial. Perder batallas va a hacer que pierdas legitimidad, que aparezca
una peste, como he dicho, va a hacer que pierdas legitimidad, aunque digáis, tío, pero no es lógico, ¿no? Porque, ¿qué tendrá que ver tu gobernante, tu monarca, con que tengas, con que haya aparecido un brote de peste? Bueno, pues como digo, la gente en la Edad Media podía culpar al monarca de estas cosas, ¿no? Así como de las cosas buenas, pues estarían alegres, las cosas malas también, ¿no? Bueno, nos hablan es un poco de lo que se espera. Aquí va a haber un poquito de arte. Este es el legado dinástico de legitimidad completado. No nos revelan todavía en qué va a consistir. Cosa que no entiendo que hagan, tío, porque al final los legados dinásticos nunca los enseñan, tío, hasta que ha salido totalmente los DLCs. De hecho, no lo revelan nunca en los diarios de desarrollo, cosa que no he entendido nunca todavía, pero bueno, y porque es algo que nos interesa saber, ¿no? Porque suelen interactuar con las nuevas mecánicas, etc. Bueno, aquí, sin más, nuevo arte. Están aquí diseñando una nueva pantalla de carga que se llama La Dama de Chalot, si no me equivoco, La Dama de Chalot. Que bueno, estoy mirando un poco de Wikipedia en qué consistía, pero bueno, por aquí la tenemos. Y también vamos a tener nuevo arte cuando alejemos el mapa. Un poco esa idea de distintos elementos de la época, tema de pestes, etc. Como ya pasa en mucho arte del Crusader, del Victoria 3, que han metido bastantes cositas de estas, pues ahora con el nuevo DLC, cuando alejemos el mapa vamos a tener estos elementos en 3D. Que bueno, a alguno le hará gracia, a otro sin más. La verdad que a mí me da un poquito igual. Pero bueno, otro elemento como hemos mencionado ya, gracias a la pues, al tener al máximo algunas leyendas, podremos hacer algunos edificios especiales. Personalmente me hubiera gustado que esto se introdujera a nivel de maravillas. Estilo Imperator Rome, creo que Crusader Kings 3 era muy buen juego para hacerlo. Entiendo que para hacer eso tendrías que introducir un sistema de recursos y de comercio, y quizás sería complicar demasiado el Crusader Kings 3. Y alejarse mucho de cómo era el juego. Para mí eso era lo ideal. La realidad es que, según la leyenda que completemos, podremos hacer la interacción esa de despejar el. Despejar. O hacer espacio para construir un edificio legendario. Básicamente se crea una casilla extra de construcción en tu capital, si no me equivoco. Y podemos construir un edificio que básicamente pues está predefinido cómo va a ser ese edificio, ¿vale? Aquí estamos viendo una estatua legendaria, un palacio legendario de Oriente Medio, un palacio legendario de la India y finalmente una runa legend una piedra rúnica legendaria. Y bueno, han introducido cuatro instrumentos nuevos también, que veremos en algunos personajes, en los músicos de la corte, principalmente entiendo. Una flauta, un hurdy-gurdy, que no sé si es una gaita. Una zanfoña, zanfona, un organillo. Un laúd, si no me equivoco, un laúd, ¿vale? El caramillo y el canún, que esto no sé si tiene traducción, canún. Bueno, pues los tenemos por aquí. ¿Vale? Los veremos in-game. Y bueno, aquí dice que van a tocar Wonderwall. En fin, supongo que la semana que viene ya nos detallarán otras cosillas como el tema de las plagas, etc. La semana que viene, si no me equivoco, es el último diario de desarrollo antes del lanzamiento del DLC. Han sido solo tres diarios de desarrollo, es bastante loco. Que es una expansión de tamaño mediano. Y que, insisto, es contenido. Y quiero que lo tenéis claro. Es contenido holístico para todo el mapa. Y que tiene un desarrollo, quiero decir. Una leyenda. O sea, muchas de las mecánicas nuevas que se introducen no tienen un impacto inmediato desde el inicio de la partida, sino que, por ejemplo, una leyenda, pues eso, se tiene que extender, tiene que desarrollarse, tiene que ir subiendo de nivel, y muchas veces hay que completarla para tener a cabo sus efectos y ver nuevos eventos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene pinta eso de que es un DLC que vamos a disfrutar más a lo largo de una partida que en un DLC tanto de mecánicas inmediato, ¿no? Que es un poco quizá lo que esperábamos, o quizá un poco lo que va a ser más la otra expansión, la de Rise to Power, creo que se llamaba, no me acuerdo ahora, pero creo que esa expansión sí que va a ser mucho más diferencial en el sentido de que en el momento que estemos jugando con el Imperio Bizantino desde el minuto 1, vamos a tener una partida distinta, en el momento de que juguemos con un aventurero, vamos a tener una partida distinta, etcétera, ¿sabéis? Con un Imperio, etcétera. Entonces, bueno,
Tengo muchas ganas de este DLC. Y yo creo que va a sumar mucho al juego. Y mola en el sentido de que no es un The Reapers Due 2. ¿Sabéis? Creo que va a estar justificado. O al menos pinta de que va a estar justificado. Sobre un The Reapers Due, que como ya estuvimos viendo cuando se anunció el DLC, buena parte del contenido de Reapers Due ya está presente en Crusader Kings 3, ¿no? Entonces, esto en cierto sentido añade mucho más de lo que había ya en Reapers Due. O sea que, bajo mi punto de vista, tiene buena pinta el DLC, de momento. Habrá que ver qué tal al final del todo, ¿no? Poco más que decir, chicos. Disfrutad mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.